Gracias por conectarse con nosotros. Yo soy la doctora Macarena Armstrong, soy reumatóloga de adultos y hoy hablaremos acerca del tema dolores articulares. ¿Cuándo debemos preocuparnos? Durante esta charla abordaremos algunos aspectos eh, importantes como qué es la articulación y dónde puede originarse el dolor articular, algunas características acerca de artrosis y artritis que es importante tener presentes. Síntomas de alarma en relación a los dolores articulares y cuándo es importante acudir al servicio de urgencias. ¿Qué es una articulación? En primer lugar, el, el sistema de soporte de nuestro cuerpo son los huesos y los músculos, son, los músculos, los tendones, los ligamentos son los que le dan estabilidad. La articulación es el área de unión de dos huesos o más que nos permiten tener movilidad y flexibilidad. Existen diferentes tipos de articulaciones en nuestro cuerpo en relación a la función que cumplen. Por ejemplo, en el cráneo tenemos articulaciones fijas que no se mueven. En la columna tenemos otro tipo de articulaciones que está en la cual los huesos se unen mediante un, un disco articular. Y tenemos las articulaciones como las del hombro, la rodilla, las caderas, que nos permiten movilidad en más arcos de movimiento. En esta diapositiva les presento un esquema de una articulación en la cual se puede ver las uniones óseas, los dos huesos, el cartílago yalino que recubre los huesos y que nos permite que la movilidad y que el movimiento sea, sea suave, la membrana sinovial, que recubre esta articulación en su cara interna, la cápsula articular que recubre la articulación por fuera, y componentes que están alrededor de la articulación y que también se consideran parte de ella, como los músculos, la bursa, que son pequeñas bolsitas que permiten que no haya fricción en el movimiento del músculo con el hueso, y los tendones. También están los ligamentos. El líquido sinovial es un componente muy importante de la articulación, es producido por la membrana sinovial y permite un movimiento muy suave y una amortiguación de la articulación. Cuando hablamos de dolor articular, uno dice me duele la rodilla, me duele la cadera, me duele un codo, pero ¿es la articulación realmente lo que duele? Las estructuras articulares cuando duelen, nos referimos a ellas como artralgia, dolor específico de la articulación, originado en estos componentes de la articulación. Y también existen las, están las estructuras periarticulares que pueden provocar dolor, como por ejemplo cuando se inflama una bursa y nos produce una bursitis del codo, de la rodilla, en la cadera. Están las tendinitis, que es cuando se inflama un tendón. Las entesitis, que es cuando hay dolor en los sitios de inserción de los tendones en el hueso. Y específicamente las lesiones musculares. Cualquiera de estas estructuras, al inflamarse o eh, golpearse o enfermarse, nos puede producir dolor que uno va a referir como dolor articular porque es en aquellos sitios donde nos duele. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre artralgia y artritis? Muchas veces uno, la gente suele... Eh, referirse a ellos como lo mismo, sin embargo no lo son. La artralgia solo habla de un dolor articular, me duele un dedo, me duele una muñeca, me duele una rodilla y la artritis habla de un concepto un poco más, eh, un, un concepto diferente, la inflamación articular y esto significa o se va a manifestar como aumento de volumen de la articulación con aumento del calor o aumento de la temperatura local, calor local. Dolor, por supuesto, y en algunos casos, enrojecimiento o eritema de la piel que circunda la articulación. Este enrojecimiento de la piel es menos frecuente y ocurre en algunas enfermedades con más frecuencia que en otras. ¿Qué características del dolor articular nos ayudan a los médicos a hacer un diagnóstico correcto o a orientar el estudio para poder llegar a un, a un correcto diagnóstico? En primer lugar, el número de articulaciones comprometidas. Hablamos de compromiso monoarticular, cuando hay una articulación comprometida, como pudiera ser, por ejemplo, solo una rodilla o solo el primer dedo del pie. Compromiso oligoarticular, cuando se comprometen poquitas articulaciones, dos o tres. O compromiso poliarticular, cuando hay más de cuatro articulaciones comprometidas. Los tipos de articulaciones que se comprometen en las, en las enfermedades articulares o que dan dolor articular o inflamación articular también nos orientan hacia el diagnóstico. Por ejemplo, si solamente el dolor es de rodillas, quizás nos, oriente en un, quizás nos oriente a una patología determinada, mientras que si el compromiso es de manos, una sola mano, las dos manos o los hombros o la columna, nos va a orientar a otros diagnósticos. La simetría o asimetría de este compromiso también nos ayuda a poder definir qué es lo que provoca estas molestias. El tiempo de evolución es tremendamente importante a la hora del estudio del, del dolor articular y se considera un dolor agudo cuando es menos de seis semanas de evolución y un dolor crónico cuando tiene más de seis semanas de evolución. Entonces, hablemos de artritis agudas. Las artritis agudas son aquellas, que inflama, aquellas enfermedades que producen inflamación de la articulación, en forma secundaria hay dolor y tienen menos de seis semanas de evolución. Cuando nos enfrentamos a, los, a pacientes que tienen este cuadro clínico, pensamos en primer lugar en las artritis virales, virus que nos pueden causar compromiso articular como parte de sus manifestaciones. Dentro de ellos es importante preguntar por viajes recientes y así pensar en dengue, chikungunya y otras enfermedades virales un poco más eh, solapadas como podría ser un VIH o una infección por virus hepatitis. Las artritis reactivas son aquellas que ocurren, se produce una inflamación articular, generalmente el compromiso es oligoarticular, suele comprometer más las extremidades inferiores que las extremidades superiores y ocurren un par de semanas después de alguna infección gastrointestinal, geniturinaria con mayor frecuencia, o respiratoria. En estas ocurre lo mismo, se inflama una o más articulaciones, produciendo dolor e incapacidad funcional. Las artritis por depósitos de cristales también pueden dar manifestaciones agudas y presentarse de manera aguda. La más conocida de ellas es la gota. Y también existe la pseudogota o controcalcinosis. Esta puede comprometer una o muchas articulaciones. En general, las artritis por depósito de cristales es un cuadro clínico bastante agudo. Puede partir de un día para otro en que hay un dolor eh, importante en la articulación, con calor local, enrojecimiento de la piel y mucha incapacidad funcional. Por otra parte tenemos las artritis sépticas, que suelen manifestarse como una sola articulación comprometida, en la que hay un tremendo dolor, aumento de volumen, calor local, eritema y esta es una de las urgencias por las cuales eh, una de las urgencias en reumatología o traumatología. Las artritis sépticas son de causa infec son infecciosas, son de origen bacteriano generalmente y deben ser tratadas Precozmente. Causas de artritis crónica. Como mencionamos en las diapositivas anteriores, la artritis crónica es aquella que tiene una duración de más de seis semanas de evolución. Estas pueden ser de origen autoinmune, dentro de ellas, la artritis reumatoidia es la, eh, el gran ejemplo. También tenemos otras enfermedades de origen autoinmune que pueden producir artritis, como son la artritis psoriática, aquella que se, relaciona en, se, eh, se presenta o se relaciona a la psoriasis, se presenta en pacientes que pueden tener psoriasis o antecedentes familiares de esta enfermedad cutánea. Artritis crónica en el contexto de una enfermedad del tejido conectivo, como el lupus eritematoso sistémico. Artritis crónica en jóvenes o niños, hasta los 15 años, que es la artritis idiopática juvenil. Polimialgia reumática, que es una enfermedad o una condición que aparece en los adultos mayores, y vasculitis sistémica, que es una condición que también aparece en adultos y que puede producir artritis. Todas estas son patologías eh, en las cuales el sistema inmunológico está afectado y produce una inflamación de las articulaciones. La artrosis. Probablemente muchos de ustedes conozcan o hayan escuchado, o conozcan a alguien que lo tenga o lo tienen ustedes mismos o hayan escuchado de esta enfermedad. Es una enfermedad muy prevalente, alrededor de un 80% de los adultos eh, probablemente ten, tiene o tendrá esta enfermedad. Se considera una enfermedad crónica en la cual hay un compromiso articular degenerativo o de poca inflamación ocurre generalmente en personas mayores de 50 años y es la patología articular más frecuente. Esta enfermedad puede llevar a presentar dolor articular y deformidad articular. Deformidad que probablemente no sea tan severa, pero que causa molestia en aquellos que lo padecen. En esta, en esta lámina les presento las principales diferencias entre la artrosis y la artritis. No es raro que uno tenga que aclarar cuál es la artrosis y la artritis porque muchas veces los conceptos se confunden. Es importante saber que la artrosis, que es esta enfermedad que aparece en los adultos, principalmente tiene un compromiso del cartílago articular. Es el cartílago articular el que se enferma. En este caso lo que ocurre es que hay una pérdida de este cartílago. Al, al ocurrir esta pérdida también puede haber microfracturas y daño del hueso subcondral, que es el que está bajo el cartílago. Al ocurrir esto, el hueso interpreta como un daño y produce, y produce nuevo hueso. Y esto se puede apreciar bastante bien en las radiografías en que aparecen unos pequeños cachitos que se llaman osteofitos y que muchas veces las, los, las personas que lo tienen sienten que han aumentado de volumen sus articulaciones, las tienen más gruesas. El cartílago al romperse y producir todo esto eh, hace que la el movimiento articular sea menos suave, se produce una disminución de la flexibilidad y hay menos suavidad en el movimiento articular y eso se traduce en crujidos articulares, ruiditos cuando las personas dicen me, me suena una rodilla, me suena la cadera y dolor, el espacio articular se estrecha. Por otra parte la artritis reumatoidea que es una enfermedad inflamatoria no tiene daño del cartílago articular, acá el el, la, el fenómeno primario es el aumento de, de la membrana sinovial, que es esta membrana que está acá. Esta se engruesa y aumenta la producción de líquido sinovial. El líquido, el líquido sinovial que todos tenemos en nuestras articulaciones en pequeña cantidad, en estos casos aumenta muchísimo y tiene sustancias inflamatorias que finalmente van a dañar el hueso. En la artritis reumatoidea se produce un daño del hueso y de la articulación, también, también de ligamentos y el cartílago en forma secundaria. Se produce un estrechamiento <coughs> mucho más importante de la articulación. Y a la larga esto lleva a dolor crónico y deformidad articular. En esta tabla les presento las principales diferencias entre artrosis y artritis reumatoidea. La artrosis afecta a personas sobre los 50 años y, a diferencia de lo que muchos creen, la artritis reumatoidea afecta a personas más jóvenes, entre 30 a 50 años. Puede afectar columna, la artrosis, manos, caderas, rodillas y el primer dedo del pie. Y mientras que la artritis reumatoidea puede afectar las manos, las muñecas, los codos, los hombros, caderas, rodillas, tobillos y pies. En la artrosis se produce un dolor y un aumento de volumen junto, acompañado de una rigidez articular de corta, de corta duración. Esto es, por ejemplo, en las mañanas los pacientes que padecen de artrosis de rodillas o de caderas les cuesta un poquito levantarse, les cuesta adquirir el movimiento. Pero una vez que ya caminan, se levantan al baño, se acaba esa sensación de rigidez o poca flexibilidad. En la artritis, en cambio, el dolor y aumento de volumen es un poco mayor. A veces hay enrojecimiento de estas articulaciones y la rigidez articular en cambio es mucho más prolongada. Se habla de rigidez articular matinal de más o menos 30 minutos de duración. Los pacientes suelen levantarse muy rígidos, con los que tienen compromiso de manos con dificultad para sostener las tazas, un lápiz. Incluso les cuesta caminar en la mañana o después de periodos de reposo. El artrosis afecta el cartílago, mientras que la artritis reumatoidea se afecta la membrana sinovial y esta daña el hueso. En la artrosis hay deformidad articular bien localizada, mientras que en la artritis reumatoidea se produce una gran deformidad articular si esta enfermedad no es tratada. En la artrosis no hay síntomas sistémicos. Uno puede tener dolor de rodilla, de una cadera o de las manos, pero no me voy a sentir enfermo, no va a estar decaída esa persona, no va a tener otro, otro compromiso. En la artritis reumatoidea, en cambio, puede, hablar, puede haber síntomas sistémicos. Puede haber compromiso pulmonar y esto manifestarse con tos, algo de cansancio. Puede haber decaimiento, sentirse enfermo, fatigabilidad, fiebre, compromiso de ojo y de mucosas como la boca. En esta, en esta lámina les presento las diferencias... Más características de artrosis de manos y artritis reumatoidea con compromiso de manos. En la primera imagen, la de la izquierda, se puede apreciar las manos de una persona portadora de artrosis en las cuales están estos nódulos en la punta de los deditos. Se comprometen estas articulaciones de la punta de los dedos, que son las articulaciones interfalángicas distales, y se engruesan, pero es un engrosamiento duro, firme. Se llaman nódulos de Heberden. Y a nivel de las articulaciones interfalángicas proximales, o los nudillos, también ocurre un engrosamiento de estas articulaciones producto de esta formación de nuevo hueso o osteofitos en la radiografía y se llaman nódulos de puchar. Si se fijan, hay una deformidad en la mayoría de los dedos y es bien importante el compromiso de las articulaciones de la punta de los dedos y de los nudillos. En la artritis reumatoidea, en cambio, en general se comprometen las articulaciones metacarpofalángicas que acá muestro con el puntero, y las articulaciones interfalángicas proximales. No hay compromiso de las articulaciones interfalángicas distales, que son las articulaciones de la punta de los dedos. Aquí, con la flecha roja, les muestro un, una articulación que está inflamada, aumentada de volumen y que además presenta deformidad articular. Hay una cierta desviación hacia lateral de las manitos en las pacientes con artritis reumatoidia. La artrosis de manos, es más frecuente en las mujeres, 10 veces más que en los hombres y suele ser muy hereditaria. La artritis reumatoidea también afecta más a las mujeres que a los hombres. Pero en la artrosis, por ejemplo, rodillas, caderas y en otros sitios, la prevalencia entre hombres y mujeres varía un poco. Es una enfermedad que puede afectar hombres y mujeres. Tratamiento de la artrosis. ¿Tiene tratamiento? La verdad de las cosas es que la artrosis no tiene un, el daño articular producido no es recuperable una vez que ya se instaló la enfermedad esta enfermedad no se va a recuperar lo que pretendemos con el tratamiento es que no haya dolor y que haya recupera, que se recupere la funcionalidad de la articulación y que no siga progresando lo más importante o el pilar del tratamiento de las artrosis es el tratamiento no farmacológico el principal mantener o llegar al peso ideal. Y esto no tiene relación con la articulación comprometida. Es muy obvio que si tienes artrosis de rodillas o de caderas, que son articulaciones que soportan todo tu peso, sea evidente que el bajar de peso va a tener un alivio sobre esa articulación, va a haber una disminución de la carga articular. Sin embargo, los estudios clínicos demuestran que en pacientes que tienen artrosis de mano y sobrepeso, el bajar un 10% del peso corporal o llegar al peso ideal, tiene un alivio considerable de los síntomas. Y esto es porque la grasa abdominal libera sustancias que producen daño articular o que, a, o que exacerban el daño articular. Y es por eso que el bajar de peso es tan importante. Mantener la actividad física. Mantener actividad física, por ejemplo, en, en mujeres con artrosis de manos que son buenas para tejer o para cocinar, pican. Lo importante es hacer pausas y no estar una hora tejiendo sin parar, sino que hacer pausas. Y detenerse y hacer algunos ejercicios de manos, ya sea en agua tibia o en estas pelotitas de liberación de estrés. Lo mismo en, la, en los que tienen artrosis de rodilla o de cadera, no hacer caminatas muy largas o en suelos eh, irregulares, sino que sean suelos un poco más bien, eh, un poco llanos, y hacer pausas. Y por supuesto, ejercicios específicos de acuerdo a la articulación afectada con kinesiólogos mediante la kinesioterapia. El tratamiento farmacológico está orientado principalmente a aliviar el mínimo grado de inflamación que hay en esta enfermedad y aliviar el dolor. Los antiinflamatorios no esteroidales, como el Selecoxid, ibuprofeno, naproxeno, entre otros, son de gran ayuda y no hay ningún problema en usarlo en aquellos que no son alérgicos o que no tienen otras enfermedades que los contraindiquen. Los analgésicos, como el parastamol y tramadol, son excelentes fármacos para manejar el dolor. Muchas veces la gente no le cree mucho al uso del parastamol, pero la verdad es que el parastamol, usado en dosis adecuada y en frecuencias adecuadas, tiene un buen control del dolor y por lo tanto mejora la funcionalidad de las articulaciones en estos pacientes. Por último, en el tratamiento de la artrosis existe el tratamiento quirúrgico con reemplazo articular con prótesis articulares específicamente para hombros, caderas y rodillas. Esto es cuando la enfermedad es muy severa, con gran incapacidad funcional y, con, y en pacientes que la prótesis les va a otorgar muchos años más de, eh, libres de dolor y con mejor funcionalidad. Las garantías explícitas en salud eh, cubren la artrosis y en este punto específico la, el, tratamiento no, el tratamiento farmacológico para la artrosis de rodillas en pacientes mayores de 55 años está garantizado, es decir, los fármacos para el dolor como antiinflamatorios, parastamol, tramadol y también la kinesioterapia. El tratamiento farmacológico para la artrosis de cadera en menores de 65 años incluye lo mismo, los fármacos asociados al manejo del dolor y la kinesioterapia. Y en pacientes con artrosis de cadera mayores de 65 años está cubierta la prótesis de cadera. Es importante mencionar en, la, en el tratamiento de la artrosis que existen muchos fármacos disponibles en el mercado como colágeno hidrolizado, eh, glucosamina, condritinsulfato, piascladine y muchos otros fármacos que se supone son componentes del cartílago articular y que por lo tanto al tomarlos regenerarían este cartílago que está dañado. La verdad es que los estudios clínicos demuestran... Hay poca evidencia de que el cartílago realmente se regenere y vuelva a su normalidad. Sin embargo, en muchos pacientes el uso de estos fármacos alivia el dolor y eh, mejora la flexibilidad. Por lo tanto, en algunos casos eh, se justificaría su indicación por lo menos un par de meses y evaluar respuesta. En el tratamiento de la artritis reumatoidea, que es esta enfermedad inflamatoria de origen autoinmune que produce mucho dolor e incapacidad y deformidad articular si no es tratada adecuadamente, eh, se puede utilizar antiinflamatorios no esteroidales y corticoides como primera línea de tratamiento o en un inicio de la enfermedad. Y lo más importante es el uso de fármacos modificadores de la enfermedad, que son terapias inmunosupresoras que llevarán al control de la inflamación crónica mediante la Supresión de la actividad del sistema inmunológico. Y por último, las terapias biológicas, que son también fármacos que van a modificar la respuesta inmunológica, produciendo una disminución de la inflamación articular. Aquí les menciono algunos, algunos fármacos modificadores, como el metotrexato, leflunomida sulfasalacina o hidroxicloroquina, que son frecuentemente utilizados. El objetivo del, artritis, del tratamiento de la artritis reumatoidea es evitar la progresión de la enfermedad evitar el daño articular y con ello evitar la deformidad y el dolor crónico y, y mantener la funcionalidad articular y del individuo que la padece. La artritis reumatoidia está garantizada eh, por el GES, su diagnóstico y tratamiento, con fármacos modificadores de enfermedad, corticoides y antiinflamatorios no esteroidales, a todas las personas que padezcan esta enfermedad sobre los 15 años. También existe cobertura para la artritis idiopática juvenil, que es esta enfermedad en la cual es un espectro de enfermedades eh, que se manifiestan con inflamación articular en pacientes menores de 15 años. En este caso, además de los fármacos modificadores de enfermedad, se incluye también la terapia biológica para los jóvenes. Por otra parte, la ley Ricardo Soto. Es a que es esta ley que asegura la cobertura para terapias de alto costo en determinadas patologías y la artritis reumatoidia es una de ellas. En este caso, cubre el costo de las terapias biológicas que pudieran indicarse a pacientes con artritis reumatoidia refractaria. Y cuando hablamos de refractaria, hablamos de artritis reumatoidia que pese al tratamiento adecuado con tres o más fármacos modificadores de enfermedad, se mantiene activa. Entonces, tenemos dolor articular. Me duele una rodilla, me duelen dos rodillas, me duelen las manos, me duele solo una mano, me duele la muñeca, me duele un dedo. ¿Qué otros síntomas tengo que tener en cuenta y que serían de alerta frente al dolor articular? El dolor articular inflamatorio es aquel que empeora con el reposo, puede eh, aliviarse con la actividad, interrumpe el descanso, produce rigidez articular de larga duración y produce impotencia funcional. Si mi dolor articular tiene estas características, entonces es algo para tener en consideración y probablemente consultar. Si mi dolor es de vez en cuando, es una clavadita en la punta del dedo, no me produce mayor incapacidad funcional, no me produce mayor rigidez, tal vez no sea una urgencia consultar. Si se acompaña el dolor articular de ojo o boca seca, Lesiones cutáneas tipo alergia, rash cutáneo, se me ponen las mejillas muy rojas cuando me pongo al sol y esto persiste después de muchas horas post exposición. Si el ojo se me ha puesto rojo, un ojo rojo profundo que me produce lagrimeo, dificultad para ver o incluso me ha hecho consultar en el oftalmólogo, también hay que tenerlo en consideración. Lesiones cutáneas como la psoriasis también es importante tener presente. Baja de peso. Además de haber aparecido este dolor articular, me siento enfermo, me siento decaído, me siento que no tengo mucho apetito, he bajado de peso. Fiebre, fiebre que puede ser persistente y que probablemente eso haga que consulte rápidamente. O fiebre intermitente, de repente me sube la temperatura y no sé por qué. Tos, dificultad para respirar, estoy más cansado, ya no puedo subir los cinco pisos que subía antes por la escalera para llegar a mi casa. Hormigueo, debilidad muscular o debilidad de una extremidad también son síntomas que deben hacernos consultar precozmente. ¿Cuándo debo acudir al servicio de urgencia? ¿Cuándo debo ir sí o sí al servicio de urgencia? Cuando tengo compromiso de manera aguda, con calor local, con eritema o enrojecimiento de la articulación que está comprometida e impotencia funcional de corta evolución. Si además se acompaña de fiebre, eso hace que tengas que ir al servicio de urgencia sí o sí. Lo más importante de por qué hay que asistir al servicio de urgencia es descartar la artritis séptica. La artritis séptica es aquella entidad en que se produce inflamación articular producto de una infección bacteriana y que es una urgencia traumatológica. Esto debe ser eh, estudiado en el servicio de urgencia y, e idealmente descartado y de no ser así y confirmarse el diagnóstico se requiere un manejo quirúrgico y manejo antibiótico. El diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de las enfermedades articulares puede no solo aliviar el dolor, sino también prevenir la deformidad articular y la discapacidad. Muchas gracias a todos por conectarse con nosotros. Cualquier duda, a continuación aparecerá en pantalla el correo electrónico al cual pueden dirigirlas. Que estén muy bien. Porque sabemos lo importante que es retomar tus atenciones y tratamientos, en Clínica Alemana estamos todos seguros a través de protocolos para garantizar al máximo la seguridad y protección de ti, tu familia y todos nuestros colaboradores. En los distintos accesos existe un control de temperatura e higienización de manos con alcohol gel. El uso de mascarilla es obligatorio de forma permanente para todos. En distintos lugares encontrarás indicaciones para mantener un correcto distanciamiento social y cada vez que lo necesites puedes hacer uso de los puntos de higienización de manos. Al usar los ascensores se ha limitado la capacidad máxima de personas en el interior, lo cual está indicado claramente. Las botoneras cuentan con una lámina protectora con partículas de cobre y cada posición se encuentra marcada en el suelo. Ubícate sobre una de ellas. Se ha aumentado la frecuencia de sanitizado en todos los espacios comunes como ascensores y salas de espera, además de las consultas, salas de exámenes y procedimientos, y existen sanitizadores de aire en varios puntos de la clínica, así como lámparas ultravioletas para desinfección. Se han adecuado las horas disponibles de las consultas, exámenes y procedimientos para cuidar el flujo en cada sucursal y piso. En cada recepción, espera tu turno respetando la distancia marcada. Las salas de espera se han reestructurado, ya sea eliminado, distanciado o bloqueado mobiliario para que puedas sentarte a una distancia adecuada de otros pacientes. Se ha restringido el acceso de acompañantes en los halls de espera y consultas. Contamos con áreas de atención separadas. Las consultas médicas están disponibles para pacientes sin síntomas respiratorios. Todo paciente que sí tenga síntomas será derivado en el acceso a urgencia respiratoria y así poder recibir una atención segura e integral. Gracias por confiar tu salud en nosotros. Estamos preparados con la mayor seguridad para cuidar de ti y tu familia. Infórmate en www.alemana.cl sobre las distintas modalidades de atención que hay disponibles, ya sea de forma presencial en Vitacura, La Besa y Chicureo, unidades de toma de muestras de laboratorio clínico, por telemedicina o servicios a domicilio. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.